traer la pesta de una bruja capaz que me la quema, a ver qué va a hacer con ella. Yo no voy a traer porque es una desgracia, a ver qué hace. Hola, Carito, ¿qué Hola. Tal, pues? Bien, bien. ¿Cómo se siente, pues? Yo bien, ¿y usted? Tranquilita, pues. Ah, pues, sí, así yo me sí. gusta, qué bien. Sí, yo sí, ah. Entonces, pues, dale, bueno, ¿qué vueltecitas anda hoy, pues? Ah, pues a traer mi ropa voy, las últimas cosas que me quedaron ahí en de Carmelo. Oh, a traer sus cositas, pues. Sí, a traerla, pues. Bueno, pues, entonces, pero igual no le dije yo, pues, que me sopita, pues. Le dije pues que yo le iba a comprar una ropita. Sí, chingona. Yo sé, y lo puede hacer, pero es que el detalle es que si yo dejo la ropa ahí, esa bruja capaz que me la quema, a ver qué no va a hacer con ella. Oh, pues, entonces, eso sí, pues, entonces. Bueno. Porque después de eso no creo que la ponga, dudo que le quede. Oh, pues que le quede, pues tal vez no, va, pero bueno, pues ahí usted, pues decide, pues, no, porque sí, pues. Yo, como le digo, pues. Le puedo comprar en una ropita. No, buena, pues si se lo puede chula, hacer. Que se me mire precisita, pues más todavía. Eso lo puede hacer y comprar siempre, pero igual, se lo voy a traer por cualquier cosa. No va de gusto tampoco a ella, se queda con mi ropa. No puedo que se sabe, va a ir como va a ser, ¿no? Pues a ver si está muy bien, pues se lo quiere dar, porque también. Que la tiene que dar, ni siquiera, así que es mía, no es de ella. Podría preguntarte o preguntarme si pues, yo le he reconocido o qué. No. No, pues yo. Ajá, le, porque yo no. No, pues yo le pregunto a usted, pues como, bueno, se puede dar esa ocasión, porque, bueno, diga a alguien que va, yo quería preguntar si no se ha arrepentido, podría decirme que va, en su caso, pues. No, yo no, como de confianza, usted fue el que me dijo que me acompañáramos. Yo le di mi palabra que sí, pero se arrepintió. Por eso, no, pues, ¿cómo crees que yo me voy a arrepentir en vez de ver a este bomboncito que entendí? ¿Y entonces a qué viene entonces esa pregunta? No, pues ya, porque pensando, pues, usted me va a tener mi confianza, ¿va? No, porque, pues no, si usted fue el que dijo. Voy a hacer que usted pensara mal de mí, que no, oh, porque me va a tener un pantaloncito suficiente. Pues ya pensaron usted. Yo sé que esto va a cumplir lo que dijo, igual, pero voy a tener cosas y... Bueno, pues... Vamos, sí. Vamos. Me espera siempre en el lugar donde le dije para que... Ya sabes, ¿sí? Pues, con toda alegría, pues, de mi felicidad, pues, yo voy a estar allí, pues... Va, está bien, pero no sabe tampoco echar para atrás, ya cuando ya llegue la hora que me está dando ahí. Pues, ¿cómo crees, Carito? Yo jamás me voy a echar para atrás, jamás. Sí. Espero. Bueno, pues si yo me siento ahorita el hombre más afortunado pues, del mundo, pues, se sabe, va, que significa cuando uno siente aprecio pues, por aquella persona, pues, hombre, si se le hacen los días, se le hacen meses, pues, entonces, creo que así me está pasando a mí, como que. Sí, pero ya casi va a llegar el la tiempo, hora. Pues, pasara más rápido, pues, porque ya no aguanto, pues, el deseo de que estemos juntitos, pues, se sabe, va, y, entonces, nos juntamos pues ahí en el punto. Sí, acordado, por eso le digo, usted me espera ahí. Pero como le digo, pues ustedes, yo considero pues de que esa ropa y al cabo, pues no importaría, pues yo le voy a comprar una ropita que yo le aseguro, de esa manita, que la de una muertecita, pues por favor. Oh, qué lindura, entonces. Oh, le digo, mira, pues como le digo, va. Con esos chorcitos cortitos, pues, o palmitas así, mira, coquetona. No, muerte mexicanito, no debo decir feliz de la vida para la vida. Sí, por eso le digo, pero igual me espera allá, voy a tener mis cosas porque la queja bruja no me da. Está bien, entonces, pues yo me retiro, pero. Sabe que ahí estaré yo. Sí, pues. Está bien, me espera ahí. Vaya, me espera. Pues, está bien. Va, pues. Entonces, pues, ahí nos vemos. Entonces.
chiquito y una cadera ahora. Primero fue el político Carmelo, ahora el mexicano. Y como al fin y al cabo el pito mexicano tiene la de Carmelo. Y yo, ¿cómo está el pito ahí? Todo eso va a ser mío también. Sea de Carmelo, sea el mexicano, el pito va a ser mío. Hasta ropitas a comprar, ¿sí? No voy a dejar que me compre ropa, pero cara, no quiero ropa de esa barata. Porque... Si no, no tiene chiste. Le voy a dar todo lo que yo pueda en el mexicano. El fin y al cabo tampoco me gusta. Y... Ay, no, lo que no tiene que hacer, cariño. No me la di, como yo. A ver, ¿qué vamos a estar buscando? Vamos a estar buscando mi teléfono, vamos a buscar ropa, dinero. Y te mandas piso también para no andar. Ya tenés cosas, mejor me lo ocupo, pero bien. Buenas. Buenas. Y es milagro que me visita, mija, aquí a mi casa. Pues, bueno, venía a visitarme porque vengo a pedirle que me ayude, que me dé consejo. Porque he tenido unos problemitas con Darwin en la casa. ¿Siguen todavía? Sí, la verdad sí, aquel día pues tuvimos un pleito, bueno, con su esposo y Carmelo. Y la verdad se está pasando de celos porque viene de menos. Darwin te cela con Carmelo también. Sí, la verdad sí. Santo Dios. Y... ¿Qué está pasando ahí? Sí. No sé, se ha vuelto. Pero no, no, nunca te ha intentado pegar, nada. No. Ah, no, que si te ha intentado pegar ahí, entonces sí. Soy capaz de meterlo hasta la cárcel, porque él bien sabe de que no te tienen que levantar la mano. Pero lo que no hay, o sea, no hay que hacer si dejarlo o seguir con él, porque yo tengo miedo que los niños escuchen todo eso también. Ah, no, y eso sí, ahí sería más feo, mira, que los niños después que... Sí, de que lo quieren, pues lo querían, no sé a mis hijos cómo estarán, si todavía lo quieren. Y oír esos pleitos, pues no está muy adecuado. ¿Y vos lo querés? La verdad, sí, muchísimo. Pues ahí te trae el detalle de que vos sí lo querés. Y... Pero también era cuando uno quiere a una persona, no puede dejarlo. Como me pasó a mí, pues cuando te quedé a ustedes, pues... Yo buscando mi felicidad, pues, no te quedé a ustedes. Y pensé que iban a ser felices todavía cuando vos me decías que ibas a ser feliz con Darwin. Dije que todo da vuelta. Sí, es cierto. Y era que... Ya... Es que no entiendo, ya no. Ya es enfermo, está también de celos, porque eso es una enfermedad. Porque no tiene por qué celarte. Como quiera o no quiera, Carmelo te quiere como una hija. Dice que yo le doy motivos. Ah, pues. Yo que sepa, no. Carmelo, a veces aquí nos ponemos a platicar, que él me dice, yo, hijita, la quiero, quiero a los niños, pero... Con los niños no he tenido la oportunidad de verlos. Yo como que te hacía platico. Si él me comenta cada vez que me ve con vos, que platica. Pues la mejor verdad es Carmelo sí te quiere, como él sí te quiere como un padrastro, mira. Y darme mejor callado es quedar en vez de andarte molestando. Y lo que es que ya ni trabajar quiere. Se les ha ido la tienda abajo entonces. Bueno, en el estando porque ahí casi no tocamos nosotros dinero ni. Ah, no, pues si es que él no tiene que tocar nada de allí, si no está invirtiendo, ¿no? ¿Cómo tienen que sobrevivir ustedes y los niños, vos y los niños? Carmelo le pedí trabajo para él, pero me dijo que no tiene ahorita. Sí tiene, pero no tiene cómo. ¿Cómo pagar? No, ahorita como viste lo que pasó ahí cuando jugaron, pues, que perdió todo. Nosotros ahorita sí estamos aquí, pues. Hay Carmelo siempre buscando ver qué hacer, porque de todos modos no nos podemos quedar de los cruzados. Lo que se perdió, pero siempre lo podemos recuperar. Ay, hija, no se aflija, hija. Yo sé que cuando uno quiere a las personas, pues, no quisiera dejarlo, pero a la vez, pues, si ya se está portando mal, eso no me gusta tampoco quedar con que falta el respeto, porque yo todavía te dije, y abrí bien los ojos, porque no conoce a las personas, bueno, ni las termina de conocer, imagínate, era todo que decía que no sé qué, que yo la voy a hacer feliz y que a mí me ofendí, y mira. Sí, no me gusta que te falte respeto, eso, sino ahí sí Darwin se va a meter en problemas. Pero, solo le voy a dar un tiempito más, si no cambia. Pues sí, porque mira, el nejo tiene razón, date un tiempo y si ves que él sigue igual, pues no, te mandalo de ahí, acordate que la casa vos la mandás. Sí, eso sí. Pues sí, acuérdate que la casa es tuya, porque yo me retiré mejor de ahí para que vos fueras feliz con mis hijos. Pero ya que Darwin está ahí, pues entonces el que tiene que largarse ahí es él, no vos. Vos ahí seguís mandando con los niños. Sí, me da tanta cólera que a veces se pone a correr a la gente sin mi permiso. Pues no, ahí vos la que mandás y ahí donde quieras.
Manda voy y él, si no gusta, porque agarre los chirajos él y se vaya, pero él no tiene por qué amargarse así la vida. Quisiera hacerlo, pero es que no puedo. No te preocupes, hija, ya, pero si sigue así, no te cuesta avisarme, pues, de si él se sigue maltratando, porque la verdad, pues no te preocupes, hija. Se tiene que darme uno usted es la dueña de la casa, y de, a la hora que sea va a resaltar usted allí. Y la mera verdad, pues, como ya te dije, aquí, pues, mi casa aquí estará, y siempre para recibirte a la hora que venga. Y en cualquier problema yo te voy a estar yendo a visitar. No está yendo, pues no vale la cara a Darwin, porque yo sé que son mi hija. Ve la loca. Bruja, ¿le cómo no la dejaste? ¿Y las llaves de ese cuarto? ¿No está Carmelo? No, Carmelito no está, solo yo. Yo no tenés nada, nada que venir a hacer a esta casa, ¿eh? Pues sí tengo que venir a hacer porque tengo mis cosas. Ah, pues sí, tus cosas, tus cosas. ¿Porque para qué yo las quiero? No, para nada, porquerías no me pueden servir para nada. No le quieras ni ropa a usted. No, y ni quiero que me quede, imagínate gran rachín que me puede quedar. No, si me quedara me va a quitar la ropa. Ah, pues yo tengo mi propia ropita. ¿De por qué la quieres entonces, pues? ¿Para el cuarto? ¿No me la llave para el yo? Ay, ¿qué crees? Que adentro, acá, no creo que si allí tenemos el cuarto, tenemos para Carmelo y yo. Ese cuarto está bien desinfectado ya, bien aseado. Oh, no, sí. ¿Cuál bebé? No, muy sinvergüenza, aquel día le dijo a Carmelo que no te vas a cagar el pito, le quería comer. No, le dijo que solo por tomar el dinero debido a montar a hablar con él, que solo los ratos que la hacía feliz nomás, por pisto, que no sé qué, o le tuvo cara de decir para Carmen. Y los reclamos que fue a hacer la casa. Es que esa clase de dinero. Es que esa clase de mujer así. Eso es lo que te digo, mira qué ejemplos de mujeres que no se fueron, bueno, que no existieron en la planeta, porque pueden estar ganando la sociedad. No, si es puro invento. Si no estaba embarazada comiendo el dinero a Carmen, y como el día que Carmelo perdió todo allá, no sé, ya se brincó ella, pues no había dinero. Pues si le dije que va a aguantar por eso, mejor usted y yo, ¿no? Bien feliz, pobre, pero... ¿De ser? Sí, bien feliz. Una mujer que le quiera, vale. No por su dinero, sino que por la humildad que uno tiene. Ajá. Sí. Mejor ser pobre y no ser hambrienta, ambiciosa, o costarme solo por unos pesitos que me pueden salir caros. Su opinión parece que le sobra lo que se diga para información. Pues como te dije, pues tenés razón, si es tu cochino cuerpo que anda vendiendo por una poquedad. ¿Me da mi cosa o qué piensa? Ajá, yo te quiero, levanto la cara. Cosas quiero, pues cosas, 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 usted cosas, 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 ¿Pues qué venís a hacer aquí? Pues y no decís que ya tenés otro millonario, pues ¿por qué venís? Pues solo amargarle la No lo tengo, y si lo tuviera, esposa. Vaya a entrar, pues que venís a arreglar la casa que te compró Carmelo, pues. Porque las cosas son mías. Yo siempre con dinero, Carmelo. ¿A dónde te has dado? Ya, bien, pero ya una cara no podía andar. Yo pensé que quería Carmelo de verdad. Ay, esta clase de ¿Quién mujer. ¿Quién lo va a querer a esa cosa? Ay, buen hombre es. Sí, magnífico hombre, es guapísimo. Que no, es que, ¿qué mujer se come? Eso a mí me encanta, mujer, es de los que se come de lo bonito. Si el hombre puede tener su... Ningún hombre es perfecto, pero no te vas a hartar de lo bonito. Esta mujer es la más bruta del planeta. ¿Y usted se harta de amor? ¿De amor se come? De amor sí, porque gracias a Dios uno sabe bien. Tiene sus cosas para poder trabajar y mantenerse lo mismo. Sí, ajá. Este es de las que... Así que ella quiere su ropita, ¿no? Ay, que venía jampona, querés entrar al cuarto, que ya tengo con llaves. Aquí están tus porquerías, mirá. Esto vale igualito, lo que vos valete. Nada. Hay tantas porquerías. ¿Quién iba a querer esas pudriciones? No, de las que dije, después no, mira, yo me he visto decente, no como una de cualquiera de la calle, mirá. Como yo me tengo más la gana, porque yo sí tengo cuerpecito crecimiento como ay, otra. Ay, sí, pero ¿qué te sirve que lo andes enseñando más ante puerta? Es lo más sucio que puede haberme enseñado los cuerpos. El vestuario no tiene nada que ver, el hábito no es el monja, para su información. Ay, ¿qué y usted se puede vestir de falda larga hasta las rodillas y queda hasta las rodillas y queda hasta las rodillas. Ay, hija, mi hija, que mujercita cualquiera. Ay, ¿y qué hizo? Pero siempre mi hija se ha dado el puesto con una casa donde nadie manda sacándola.
sola. Como otra. En una casa con el, quedando con el padrastro. No importa, pero me tendrás en un tarralado. Pero prefiero estar con la vida de los demás. Fíjese en su vida y en la de su querida hija. No se fija también en el mío. Pues sí, pobre. Ya, váyase, mami. Ay, qué va, No, pero como ella es el gran taco, anda enseñando el cuerpo. ¿De qué te sirve que tengas cuerpo bonito y no tener sucio, revolcado en los montes? ¿Y de qué vienen a hablar ustedes? ¿De qué vienen a hablar? Miren,